manifestar la bendición. Óigame, es como el novio que enamora a la novia y él comienza a enamorarla, y cuando ella es, y es un poquitito inteligente, ella no se le entrega completamente, porque quiere probar si él quiere una aventura o él quiere una relación en serio. Y comienza, si la mujer es un poquitito astuta, inteligente, que la mayoría lo son, lo prueba, lo aprueba, lo pone a prueba para ver si él quiere algo rápido, momentáneo, o quiere establecer algo duradero. Y si ella ve que él persiste, si ella ve que ella es persistente, que él es persistente durante un tiempo, entonces comienza a abrirle puerta para ver que ya, para tratar de establecer lo real y lo verídico. Pues sabe lo que hace Dios, que Dios hace lo mismo. Cuando tú dices, yo quiero alcanzar la bendición, yo quiero alcanzar lo que Dios me tiene, ¿sabe lo que hace Dios? Dios te pone a prueba y Dios te deja que tú derrames lágrimas y tú lloras. ¿Y cuándo Dios me va a sacar de esta prueba? ¿Y cuándo Dios me va a sacar de esta agonía? ¿Y hasta cuándo estaré en este dolor? ¿Y hasta cuándo estaré en esta condición? Y Dios te está poniendo a prueba para ver si tú quieres algo momentáneo o tú quieres algo estable, duradero en Dios. Y cuando Dios ve que tú quieres algo estable y real, y que tú has batallado y has vencido todos los Jordanes, lo has cruzado por encima, como un buzo te metiste debajo de las aguas y llegaste al otro lado hasta conquistar lo que Dios quería, entonces Dios comienza a dar confianza, entonces Dios comienza a derramar dones, entonces Dios comienza a dar talento, entonces Dios comienza a poner su gracia, entonces Él comienza a fluir con la unción, porque ya Él ha visto que lo que tú quieres es estable y duradero, y no es algo repentino o pasajero. Y Dios estaba desafiando a Josué a eso, y le decía, cruza este Jordán, vénselo, yo quiero ver que tú quieres llegar a las tierras prometidas, yo quiero ver que tú quieres tu bendición. Y cuando José se puso la bota de combate, comenzó a hacer la guerra, cruzó el Jordán, y cuando cruzó el Jordán, aquí Dios no lo dejó, Dios le puso otro desafío, y Dios le dijo, esfuérzate. Y cuando le presentó el desafío de esfuérzate, Dios le estaba diciendo, aunque tus ánimos no quieran, aunque tus ánimos no estén como quiera, ve en contra de tus ánimos. Y cuando tu anhelo no esté como quiera, ve en contra de tu anhelo. Cuando el deseo de caminar no exista, como quiera camina. Cuando el deseo de desmayar esté, como quiera sigue caminando. Cuando el deseo de darte por vencido haya llegado a tu vida, como quiera prosigue. Dios le estaba diciendo, ve por encima de todo lo que tus emociones te están marcando. ¿Qué te dicen tus emociones? Que te quedes tranquilo, que no vayas a la iglesia, que no ores más, que no ayunes más, que tire todo, que deje el liderazgo, que deje todo por completo. Dios te está diciendo, esfuérzate. Aunque quiera dejar el liderazgo, no lo deje. Aunque no quieras orar, ora. Aunque no quieras ayunar, ayuna. Aunque no quieras alabar, alaba. Aunque no quieras venir a la casa de Dios, como quiera, venga a la casa de Dios. Dios le estaba diciendo, esfuérzate. Lo que tú le quieras hacer, hazlo como quiera. Pero después levantó el tercer y más duro desafío, cuando Dios le estaba diciendo a él, y sé valiente. Dios le estaba diciendo, sé valiente. Le estaba diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo a la prueba. No tengas miedo a lo que levante el enemigo. No tengas miedo. Cuando el enemigo se levante, él va a tratar de amedrentarte. Pero Dios le estaba diciendo, sé valiente. No le tengas miedo a lo que el enemigo levante en tu contra. No le tengas miedo a lo que el enemigo quiera hacer en contra de ti. Levántate, cruza el Jordán, levántate, esfuérzate y sé valiente. Oh, Dios estaba armando un guerrero completo. Dios le estaba diciendo, primero levántate. ¿Sabe por qué? Porque acostado, Dios sabía que él no iba a poder alcanzar nada. Dios le estaba diciendo, levántate, porque sentado él no iba a poder alcanzar nada. Dios lo quería a él de pie, para cuando Dios le diga corra, que corre, él corriera. Cuando Dios le decía detente, él se detuviera. Y hay quienes no están tal vez literalmente sentados, pero espiritualmente están sentados, están acostados, otros están durmiendo ya. Y Dios le dice, levántate, 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 levántate del sueño espiritual, levántate del asiento espiritual, levántate, no te quedes dormido, no te quedes quieto, la guerra es contigo, los demonios están haciendo estragos, Satanás
se está levantando de manera violenta. Levántate, levántate, esfuérzate y sé valiente. El Dios nuestro no está jugando. Dios quiere acción.